pues nada, seguimos con un poquito de Smalan. Y a ver, como veis, a simple vista ya tenemos una cabecita. Vamos a ponernos aquí el inventario. Mirad, tenemos ya la cabeza del casco de hueso. Le he pillado protección de frío 6, protección 6, resistencia a la perforación. Con lo cual tenemos perforación, perforación. Luego tenemos protección de las alas de acero que hicimos en el último capitulillo. Y la protección contra el frío 4 y protección 7 de afilado, ¿vale? Afilado, afilado. Y lo que viene a ser perforación y perforación. Con lo cual vamos bastante nice. Un toque blanco que parece el casco este de los de Star Wars. Así que vamos con ello. A ver, en el día de hoy necesitamos, para poder seguir avanzando, necesitamos arcilla, ¿vale? Por ejemplo, para hacer la fragua necesito un mortero de arcilla. Para eso necesitaríamos arcilla, que ya vi en un capitulillo que se podía conseguir en la parte de los pantanos estos nuevos de por aquí, ¿vale? Y tenemos pendiente todavía dos bosses. Me sale en inglés y me sale en español. La araña matriarca y lo que viene a ser el super bicho este, ¿no? Super escarabajo, ¿no? Me imagino que sea el rey escarabajo o lo que sea. Iremos a verlo. Así que, de hecho, fijaos, tengo aquí marcado como que aquí ya hay arcilla. Me imagino que en este trozo de bioma todo habrá arcilla. Habrá que investigar todo esto porque habrá cosas muy chulas. Y al lío, gente, al lío. No nos entretenemos más. De momento tengo para poder hacer una de las cosas nuevas, que es la piscina de adivinación. Que la verdad es que me quedo un poco loco porque piscina de adivinación. Dirás, ¿pero qué me estás narrando tú? Vamos a ponerlo aquí abajo. Un día me tengo que poner a hacer la casa, ¿eh? Así entre tú y yo sin que nadie se entere. A ver, piscina de adivinación. Personaje. Ah, esto es para... Ah, vale, vale, vale. Básicamente esto es para cambiar nuestra skin. Perfecto. Vale, muy bien. Muy bien. Fantástico. Me encanta ahora mismo. Bueno, entonces nos queda por hacer dos cosas. El horno de piedra con el mortero de arcilla y lo que viene a ser la fragua, porque esto era, recordemos que eran dos camas, con lo cual, marchando para el sur. A ver, gente, estamos al lado de la matriarca. No me he traído pociones, ¿verdad? No me he traído cosillas. Tengo un antídoto de veneno, algo de comida y poco más. Lo intentamos. Solo tengo una poción de antiveneno. Tengo cuatro curas. A ver, yo no venía preparado para esto, pero yo qué sé, le podemos dar aquí un try, ¿no? A ver. Bueno, gente, pues ya lo tengo listo. Ya he montado el tinglado, tengo todo reparado. Así que, matriarca, aquí vamos. Vale. A ver, importantísimo. Primero saber con qué le podemos dar. Vale, un poquito más cerca. Lo que tenemos es muchos arañas lobo, ¿no? O cría de araña, algo así. Bueno, a ver. Resistente al daño de perforación y al daño de veneno. Perforación y veneno. Con lo cual, afilado. Vale. Bueno. A ver, ¿cuántas? No tengo flechas, ¿no? No, no tengo flechas. Claro, porque iba a tener flechas, gente. Porque iba a tener flechas. Que viene. Que viene. Pues 45. Vale, falla la primera. Damos la segunda. Vale, falla. ¡Eh! Eso es mentira. Ese golpe ha sido mentira. Vale, escúchame. Vamos a hacerlo bien. No pares de golpear. Venga, eso es. Se vuelve loca, se vuelve loca. ¿Pero qué es este baile? Bailar pegados es bailar con una matriarca que de un golpe te puede matar. Efectivamente. Vale, voy a ponerme un poquito de estos. No aproveches. Pero si es que te vuelves loca encima del tronco. Buena. A ver, me estoy volviendo loco. Podemos bajar de aquí. Que la pelea sea un poquito más normalita. Es que te vuelves loca. Y encima años. Claro, ¿por qué no va a ser de noche, verdad? Deja de comerme, por favor. Venga, vamos. Eso que es un salto, no es un salto. Estoy sin estamina todo el rato, tú. Vale, me acabas de caer encima. Pero ¿por qué haces lo de comerme? ¡No me comas! A ver. Bien ahí. Claro, ahora no me comas. 30. Ahí. Vale, un segundito.
Vale, estoy un poquito pocho, ¿vale? Vale, ahora rápidamente cógete una de esas. Esquiva, esquiva, esquiva. No, para abajo, ¿no? Todo lo que quiera menos para abajo. Vale, vale, vale. Tengo que esquivar un poquito porque está muy tensa. Tengo que esquivarle un par de golpes. Si le esquivo un par de golpes, ganamos. Está la cosa tensa, ¿eh? Vamos, 50-50. Vale. Toma. Toma. Va, vamos, bien, hemos recuperado bien. No, no saltes. Caca, caca, caca. Y ya estaría, gente. Ahora, por favor, tómate el antídoto. Muy rico. Tómate esto, que esto me tiene que dar un montón de comida. Ay, y ahora coge todo. ¿Qué me das? Seda, huevos, pelaje, colmillo, no sé. Me ha dado de todo, gente, me ha dado de todo. Tenemos que tener esto. Colmillo de matriarca de araña. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, llevamos una armadura ya bastante tochilla, con lo cual ha sido bastante easy. Estos son crías, ¿verdad? Lo digo porque tengo para también una araña lobo. No, 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 quieto, quieto, quieto. Pero porque vas de cabeza contra ellas, por favor. Ahora se van corriendo, ¿no? Son muchas, ¿eh? También tengo que decirlo. Cría de araña, cría de araña, cría de araña. Vale, pues como nosotros no queremos criar arañas, gente. Capullo, capullo, capullo. De araña, por supuesto. Vale, pues seguimos nuestra parte del sur. Ni tan mal, ¿no? Pues ha salido bien, seguimos para el sur, gente. Mira, amigos, pues tenemos un bioma pantanoso. O un poquito más pantanoso, ¿no? Le dan como ese toque con las ramas, todo. Así que vamos. Vamos a echarle un vistacito a este bioma, ¿no? Arriba tenemos como un castillo. Está todo flama, ¿eh? Y si no me equivoco, la arcilla me da las alas para llegar, ¿no? Sí, sí, con estas alas podemos volar de sobra, tú. Si no me equivoco, efectivamente, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Vale, para abajo. Mira, aunque te quedes sin estamina, baja suavecito. Uy, qué gusto me da eso. Vale, a recolectar arcilla, gente. Base de piedra, base de piedra, base de piedra. Suelo de piedra, bueno, 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 bueno. Y algo de un martillo ponía. Suelo, 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 pilares. Estoy escuchando a... Vale, escaleras, mucha construcción. A ver, no te me pongas tensita. No, este... Un segundito. Vale. Vale. Nos siguen dando cosillas de construcción. Ok. Bueno, lo mismo estoy cogiendo con muchas cosas, ¿no? Vale, vendaje de arcillas. Espera, eso no me va a dejar construirlo aquí, ¿no? No. Y tengo para hacer... No, ¿qué me faltaría? Madera. Vale, si conseguimos madera, que por cierto, ¿por aquí había madera? No. Vale, un poquito de madera nos haría falta. Y hay que seguir buscando arcilla. ¿Qué es esto? ¿Saltamontes, no? Saltamontes Luber. Saltamontes de Luber, gente. Vamos a ver. Asalta no sé qué del Uber. Uy, he fallado. Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Qué cojo esta mina? 3, 2, 1. Si soma cabeza, espachurro cabeza. 76 le he pegado. 30, 30. Vale. Necesito un poquito de madera para poder. Adiós, que me caigo. Ven aquí, ven aquí. Uy, qué de arcilla. Uy, qué de arcilla. Vale, calma, calma, calma. Coge, coge esta mina, coge esta mina. Venga, a ver. Cuidado, cuidado que nos revienta, ¿eh? Cuidado que nos revienta, aguantamos. ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Un golpe más! ¡Buenísima! Vale. Asado de saltamontes del Uber en la hoguera. Escucha, nos ha dejado topochos, ¿eh? Anda, cuídate, ¿eh? Échate una curita. Alas de insecto. Me las puedes llevar, que las necesito. A ver, amigos, estamos con tu jala. Tu jala mezclana. Bien, entonces, ¿qué tengo por aquí? ¿Otra vez tú? ¿Qué es lo que quieres? Pues mira, te he traído el colmillo de la araña matriarca. Así, porque venía y he dicho, te toca. Protección de curandero, máscara de curandero, drill de curandero, peto de curandero, pero bueno, eso es todo. Elixir de salud superior y cerveza de bufón, pero bueno, eso es todo. Esperaba algo más, una recompensa. Seguro que será una compensación adecuada para la tarea tan tribal que se te ha encomendado. Si preparas alguna de estas pociones, si me la traes, puedo preparar una armadura imbuida con sus propiedades curativas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Máscara de curandero, armadura
curativa ritual que regenera la salud de su portador. ¡Ojo, loco! ¡Ojo! Veneno recibido menos 3%. Salud 0,1,66667 segundos. O sea, 0,16, o sea, 0,1 por segundo, ¿no? Que poquito a poquito nos vaya a ir subiendo la cosilla. Vale, 6,5, 6,5, 6,5. O sea que con esto no tendríamos mucha complicación, ¿no? Lo que no tiene una protección concreta a algo. Pero si te va recuperando la salud. Escucha, al final, si te metes las cuatro piezas, es un 0, no sé, sinceramente, no lo sé. Calculadora ya calcular. Bueno, que elixir de salud superior 6, bolsa de sangre 6, madera refinada, parche de tela. Necesita muchas cosillas, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, vale. Me la apunto, gente, me la apunto. Ya andaremos con ello por ahí. Bueno, nos vamos a poner el King Star Beetle este. Lo que pasa es que esta mujer hace daño romo. Pero la podemos jugar un poco, ¿no? Venga, va. Vamos a darnos un paseíto, va. A ver, gente, un ciervo volante. ¿Os acordáis lo que tenía Mimic en la pared? Creo que era Mimic. Un ciervo volante. Resistente al daño de perforación. O sea que con el hacha vamos bien. Calma, calma, que no sé cómo pegas. No sé cómo pegas, pero sé cómo recibes. Vale. Venga, ahí. Calma, calma, calma. ¡Cucú! ¡Quieto, bandido! Que atraviesas el árbol, ¿eh? A ver. ¿Por qué no me ha rodado? No me ha rodado, gente. No me ha rodado otra vez, pero bueno. Pues, escucha. Vale. Uf, ahí calcula mal. Pero se ha llevado tres. Cuidado que la palmamos. Cuidado que la palmamos, gente. Cuidado que la palmamos. Que se nos viene arriba, ¿eh? Ay, Dios mío. Y encima tengo frío, tú. De repente tengo frío. Corre, corre. Un golpecito más. Estamos muertos, gente. Ya, tómate una poción. Es que no puedo, no para de perseguirme. ¡No! ¡Uf! ¡Un toque más! ¡Un toque más! ¡Estamos los dos a un toque! ¡No! ¡Recupera el cuerpo! ¡Recupera el cuerpo! Vale, 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 vale. ¡Cálmate, cálmate! ¡Que estaba recuperando el cuerpo! Vale, a ver. Aquí le he tenido que sacar un poquito de ventaja, ¿no? A ver, lo primero, cómete uno de estos. Vale, viene, viene. Me ha vuelto a cazar, tú. No, lo que nos ha tomado es la cura, ¿no? Claro, porque te vas a curar, ¿verdad? Es que está a tope de vida, gente. Si no estuviese a tope de vida, le enchuflaba. A ver, le puedo meter con esto también, te vi. Cúrate. Gracias, última cura, gente. Vale, bien, bien, bien. Ahora sí, uno para uno, sin camiseta. Escucha, ahora sí que sí. Te voy a reventar. ¡Ay, que te pego! ¡Ay, bandido! Me estás esperando y vas al contraataque, ¿eh? Nada. He fallado. ¡Uf! ¡Qué lástima! Porque ahí te pegaba, mira, así. ¡Pam! ¿Cómo se echa para atrás ya, eh? Calma, calma, calma. Pilla esta mina, seamos listos. Eso es. Eso es. Cuando estás in extremis, ya no tengo estamina. Ya no tengo estamina. Pues ya, mano a mano, mano a mano. Ahora sí que sí. Te reviento. Quitina pesada por 6. ¡Vámonos! Me voy a hinchar. Me voy a hinchar. ¿Esto qué es? Un insecto. Me voy a hinchar a quitina, tú. Me voy a hinchar. Bueno, amigos, me he dado un paseo por casa porque me he dicho, oye, échate ahí una cosilla, ¿no? Vamos a ir avanzando con cositas. Tenemos para hacer ya el mortero de arcilla. El mortero de arcilla se desbloquea aquí con el molino de viento. Así que vamos a hacer dos de arcilla, uno de linfa. Con lo cual tenemos bastantes. Yo creo que podremos hacer bastante morterillo. Vamos a hacer 20. Sí, de momento vamos a hacer 20, yo creo. 19, 20.
Vale, vale. Me he traído bastante arcilla. Quitina pesada en el horno. ¿En serio, loco? Quitina pesada, que es quitina, mortero de arcilla y carbón. Bueno, 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 bueno. Se nos vienen cositas, se nos vienen cositas. De momento, construcciones. Vale, se supone que, por ejemplo, para el horno de piedra, lo que pasa es que el horno de piedra es para cocinar. Necesitaría 10 ladrillos. Luego tenemos la fragua. La fragua me gusta más. 10 ladrillos y uno de cuerda de fibra. La fragua no sé por qué, pero me da buena vibra. Me da buena vibra. Ahora solo necesito encontrar donde tengo lo necesario. Y creo que era en este de aquí. Uno, perfecto. Y 10 ladrillos... Que tengo 11, nos sobraría uno. Perfecto, tú. Vale, y hacíamos la fragua. ¡Olo! Mira, a ver tú si es grande. Escucha, lo mismo te interesa poner. Vale, ahí. Eso sí, poco se habla del buen aprovechamiento que estamos teniendo en tan poco espacio, ¿eh? ¿Quién lo diría? La fragua, ahí. Estructura edificable, arcón de hierro. Espera, calma, 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 calma. A ver, ¿qué me ha desbloqueado esto? El arcón de hierro, sin más, ¿no? Lingotes de hierro y madera refinada. Un arcón con gran capacidad de almacenaje, resistente y decorado. Bla, 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 vale, bien, 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 bien. El horno de piedra nos faltarían 9. Esto es para cocinar, con lo cual tampoco es que nos corra mucha prisa. Vamos a lo importante. La fragua. Pico de hierro. Laberinto de saltamontes del Uber. Que por cierto, tenemos un fémur del Uber. Es que me he dado cuenta que en el bioma donde estábamos me estaba costando mucho matar a los bichos. Tenía que darle muchos golpes. Y me he dicho, espérate, no vaya a haber un tier más alto donde nos haga la vida más facilita, ¿no? Guadaña de hierro, tú. 21 a 35. Probabilidad de impacto crítico un 10%. Bueno, 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 bueno. Pues se viene un tier más alto, ¿no? Claro, aquí el hacha es 24-36, 24-33. No hay mucha diferencia, ¿eh? Entre el hacha y el espada aquí. Vale, vale. ¿Podemos hacer algo? Porque, a ver, el pico de hierro no es que me interese mucho ahora, ¿no? No tengo yo nada que digas... Bueno, de momento voy a hacer lingotes de hierro, madera refinada y carbón. Que yo creo que es un poco lo que pide para todo, ¿no? Lingotes de hierro y carbón hay que hacer. Y a partir de ahí vamos viendo. Bueno, y antes de acabar aquí de construcciones, porque ando farmeando cosillas, vamos a hacer el horno de piedra. Le he puesto aquí, es un poquito, ¿eh? ¿Alto? Válgame tú, si no me cabe. No me cabe encima de la cama. Interesante, interesante. A ver, ¿puedes coger esto? Vale, si no me cabe encima de la cama, quizás sí me pueda caber aquí. A ver, le pongo aquí un poquito más alto. Ponemos interactivo, ponemos el horno, súbete aquí arriba. Dale la vuelta y no porque... Esto sí, que este horno es... ¡Es enorme, loco! ¡Es enorme! Bueno, pues como dentro no me entraba, le he puesto fuera, le hemos metido un tejadito y a correr, que son 2 días. Horno de piedra, ya ves. Tienes aquí para hacer cualquier cosa tú. Roulade de Erpil. Alimento que... a ver, puede curar a la criatura. Vale, alimento a la criatura, criatura, criatura. Hay de todo, gente, hay de todo. Pero todo es alimentación pura y dura, ¿vale? O sea, néctar, miel. Y cabeza de hormiga, ahora hacemos, pues eso, pedazo de... Y esto es cabeza de abeja, pues igual, con mucho néctar, necesitamos néctar, gente. Vale, aquí harina, este es más caro, Dulces crujientes y nutritivas, pastel de semillas. Bueno, ya son más elaboradas, pero es verdad que te duran, bueno, pues 720 segundos, que quieras que no. Pues ya, ya estela, Así que bueno, dejamos el horno hecho. Voy a ver si consigo algo de hierro e intentamos hacer algún arma decente. Bueno, gente, en el día de hoy lo vamos a dejar aquí porque
me toca farmear un ratito largo, se me va a hacer al final muy largo, con lo cual lo vamos a dejar en el día de hoy. Creo que hemos hecho bastantes cosillas. De hecho, ya me he farmeado lo que es el pico, este pico de metal, con el cual ya voy a poder farmear incluso más fácilmente el resto de cosas. Y así que para el próximo vamos a intentar tener el resto de cosas farmeadas e irnos a por el último boss, ¿no? El último boss que teníamos por aquí abajo, el escarabajito, este de aquí, el Kickstar Vital, ¿vale? Ya tengo todo esto abierto y descifrado, pero bueno, ya para el próximo tranquilamente nos profundizamos en todo lo demás. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.